Ando. No le sé mucho a los de escuela de maneja, pero andar por acá. Ay, ¿cómo están? Hola a todas. Buenas tardes. Decidí andar por acá porque les quiero platicar de mi nuevo proyecto. Hola Isela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola a todos los que se están conectando. Se me afloja este. Es que es como un listoncito y se afloja. Ahí está. Creo. Traigo short, no vayan a pensar que no. Buenas tardes. Bueno, sí se están conectando. Ay, me da mucha emoción porque yo dije, no me va a ver ni una persona, nadie. Porque nunca había hecho un en vivo por acá en TikTok. Y pues me presento para las que no me conocen. Mi nombre es Sara. En todas mis redes me encuentran como Sara Dice. Y tengo muchos años en redes sociales, aproximadamente 9 años. Yo comencé con YouTube. YouTube fue una de las primeras plataformas en las que yo empecé a incursionar por cuestiones de una depresión muy fuerte. Decidí como empezar a hacer cosas que me dieran como más, ya saben, motivación. Eso fue hace 9 años, soy de la vieja escuela de YouTube, donde antes todas las redes eran súper diferentes. Pero bueno, pues el día de hoy andamos por acá de este lado para empezar como a integrarme con la chaviza, porque yo ya soy una persona pues de 40 años, soy abuela, tengo un nietecito de ya casi un año. Ya casi no haces video en YouTube. Hola, me dicen, ya casi no haces video en YouTube. Fíjense que tiene como unos, ¿qué será? Unos 5 meses que no he estado muy constante en YouTube, porque para las que me siguen en mi otra red social, que es Instagram o Facebook, me operaron, a mí me operaron de emergencia. Ya tenía yo programada una cirugía, una histerectomía, pero era para enero, el cual se adelantó porque yo tuve una hemorragia muy muy fuerte a finales de octubre. Y me llevó mi esposo a urgencias al hospital y ya no me dejaron salir. Ya me quedé ahí, me operaron a mí el 3 de noviembre, me hicieron una histerectomía, tengo 3 meses de mi operación y este en vivo no es para eso, la verdad, pero sí quiero hacerles un en vivo platicándoles toda mi experiencia sobre esa operación para las mujeres que me han preguntado muchas cosas. ¿Qué es eso? No sé, hace como ruiditos, pero no sé qué sea. Dice, ilumina la galería de regalos. ¿Qué es eso? A ver, ¿le vamos a picar? Oh, no sé. Ay, no sé. Si me pueden asesorar cómo se maneja esto, porque dice regalos, abre la galería. Y pues, no sé. Pero bueno. Entonces díganme si quieren otro live o otro videito para eso. Pero este video es porque pues les quiero invitar a mi nuevo negocio, a mi nuevo emprendimiento. Bueno, nuevo en redes sociales, pero para mí ya yo ya lo manejaba como, ya saben, con mis conocidas, con personas que ya conozco y así. Es la venta de ropa de segunda, ropa de paca, como ustedes le quieran llamar. Y hace algunos días abrí una página de Instagram que le puse Segunda Vida. Se las voy a dejar si puedo. No sé si se puede poner por aquí etiquetado cuando acabe el like, no lo sé. Pero si no, busquen en Instagram, aunque no creo que salga porque tengo poquitos seguidores. Ahí en la nueva página. Pero bueno, por ahí se llama Segunda Vida. Le vamos a dar oportunidad a la ropita, que pues todavía está bien, en buen estado, que incluso he encontrado con etiquetas y así, para que pues la podamos seguir utilizando. A mí me gusta mucho lo de la ropa. La mayoría de mi ropa es
de paca, del tianguis, de lo que me mandan las marcas, de lo que me manda Shane. Dice, deslizas y a la derecha para ver los comentarios. Ah, y acá para cerrar, ok. Entonces, sí tengo varias ropitas, les voy a mostrar, les voy a mostrar. Ay, pero es que no sé cómo se voltea esta cosa. ¿Ustedes saben cómo se voltea esta cosa? Pero bueno, vámonos así de frente. Vámonos de frente a mi cuarto de acá. Este donde estoy ahorita es mi cuarto de donde grabo los videos. Y acá, dejen prendo la luz. No está como el 100% acomodado. No sé cómo se voltea la cámara, pero este es como el closet de mi esposo y mío. Miren, ahí esa ropa la tengo que acomodar, es ropa limpia. En ese cajoncito solamente hay lo que son cobijas y así. Entonces, bueno, esos son ganchos que voy a acomodar. Todo este closet es de mi esposo y mío. Él y yo nada más vivimos aquí. Mi hijo pues ya tiene su familia y su casa. Todo esto, y acá hay más, todo esto. Aquí son cosas como de sábanas, toallas, zapatos, y acá hay más. Acá hay más, todo esto. Entonces, a mí me gusta la ropa, aunque debo confesar que no. No a todo mundo le gusta mi estilo porque, o sea, yo me pongo lo que me gusta, no es como que, ay, veo porque ya tengo 40 años, me voy a poner tal cosa, me voy a vestir así, la verdad es que no, y me pongo lo que me gusta, no tiene que ser de marca, que sea de tianguis, de lo que sea, yo me lo pongo. Entonces las quiero invitar a mi emprendimiento. Tengo ropita que ahorita les voy a mostrar porque ayer me surtí y encontré unas joyitas súper padres, todo lo que encontré. Entonces se los quiero mostrar. Si a alguien le puede o le interesa alguna de las prendas que les voy a estar mostrando, voy a estar entregando todos los días sábados en la estación Zócalo del centro, o más bien en el Zócalo, no adentro del metro porque hay mucha gente, pero prefiero como afuera, donde está la catedral, los sábados. En el Zócalo o en Buenavista o en el suburbano de Lechería. Si tú eres más de acá del Estado de México, tal vez pueda yo poner el día lunes para entregar, no sé, por acá en Perinorte, Plaza Arcana, de este lado de Cuautitlán. Ya que a lo menos yo no tengo Insta. No, de nada, deberías hacer live de venta de ropa que... Ah, no, es que hay personas que no tienen Instagram, por eso ya decidí también venirme por acá de este lado. Y pues yo veo que luego les mandan regalitos aquí en los de TikTok. Y la verdad, como ya tiene, les digo ahorita, 5 meses que yo no he estado muy activa en mis redes sociales, pues no genero. Y pues todos necesitamos money, dinerito. Entonces les decía, si a alguien le interesa alguna pieza, lo que hice fue enumerarlas. Me parece que son 60 piezas, lo que les voy a mostrar, 50, no recuerdo cuántas, pero por ejemplo, si a ti te gusta algo, les voy a decir, no sé, este es el pantalón número 1. No sé, si a ti te gusta el pantalón número 1, entonces me vas a poner aquí en un comentario, yo pantalón número 1. Así. Todo lo que les voy a mostrar, cualquier cosa de lo que van a ver aquí, cuesta 100 pesos. Cualquiera está en 100 pesos. Y les voy a decir las tallas y se las muestro, ¿ok? Voy a tratar de hacerlos para acá porque miren, las voy a voltear un poco. Están ahí. Son todas esas. Entonces, no puedo todavía cargar muy pesado. Me dijo el ginecólogo que hasta los 6 meses es cuando ya voy a empezar otra vez a que puedo ir al gimnasio, que puedo hacer ya como ejercicios más pesados por la operación. Ahorita todavía no. Este no me gusta que se haga aquí como una pelota. Es que como que se enrolla y no me agrada. No me agrada. Creo que debí de ponerle un cinturón de los normales. De los duritos. Pero bueno, lo vamos a dejar así. Ok, y aquí las leo. ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Me lo voy a acercar, lo voy a arrastrar. Así. Para que yo pueda como tener más control. Entonces, pues miren, no las acomodé por 1, 2, 3, 4 porque la verdad
Me costó mucho bajarlas porque ayer lo que hice fue darles, bueno, las puse en el ganchecito, ya saben, las planché y todo eso para que se vieran presentables para ustedes. Entonces, pues ahorita que ya las bajé de donde las tengo colgadas, no las acomodé como el 1, el 2, el 3 así, pero pues vamos, ¿ok? Cualquier cosa ya saben, está en 100 pesos. Si tienen duda o alguna pregunta, déjenmela por aquí. También aquí en un comentario que no sé cómo se haga, que ahorita lo voy a poner. Dejen ver si puedo ponerla aquí. Tal vez dibuja, gira. Oh, aquí es donde se gira la cámara. Ok, bueno, no sé muy bien, pero encuesta, no, no sé. No sé dónde poner el comentario, pero les voy a dejar el número de WhatsApp. Si se quieren contactar conmigo, también va a ser mucho más fácil. Y si no, cuando acabe este en vivo, en uno de los TikTok que haga yo, ya se los dejo por allá. ¿Ok? Miren, lo primero es esta chamarrita. Esta chamarrita es como, es delgadita, no es gruesa, es delgadita. Es como de tipo, como que les digo, como sedita, no sé. Está muy delgadita. Sí tiene varios como detalles, la verdad, tiene aquí como ya gastadito, no sé cómo explicarles, les digo la verdad para que pues cuando yo entregue las prendas no se me vayan a reclamar o a decir. Entonces aquí ya tiene como gastadito esta parte de aquí, incluso se ve que le pusieron como unas puntaditas, pero está súper bonita. Está muy muy bonita, vean, viene así. Esta no trae talla, pero yo ayer me la medí. Yo soy talla mediana grande y me quedó. Y no me estén mandando ahorita WhatsApp ni nada porque no puedo contestar, ¿ok? Ahí está, ya lo silencié. Esta les digo es como mediana grande, pero de una vez les digo, sí tiene como sus detallitos. Miren, aquí como que le hicieron unas puntaditas que digo no se ven y está súper bonita. Aparte, hay que reutilizar la ropa porque, chicas, ya esto del planeta y todo está muy cañón. Lo siguiente, este es el número 10. Este es el 10. Si a ti te gustó la chamarrita, tienes que poner yo 10 y ya. Encontré este shortcito también súper bonito. Dice que aquí que es talla 38. Es nuevo, trae aquí la etiqueta, pero bueno, ya se le cayó. El color me gusta, es un color, no se alcanza a ver muy bien por la luz el color, pero es como un color salmoncito, súper bonito. Y me gusta que no es muy corto. No es muy corto. Y la mezclilla, déjenme ver si estira. Sí, sí estira, miren, sí estira. Entonces sí, sí va a quedar justito pues ahora sí que a la piel. Este está súper bonito. Y recuerden, en 100 pesitos. Luego tengo esta blusa. Esta blusa es Pull&Bear o Bear o como se diga. Esta dice que es talla 28, pero está amplia, miren. Viene bastante amplia. Y pues te pones abajo a lo mejor un bralet bonito, no sé. Y es más larga de atrás y más corta de adelante. Ay, no les dije qué número era el short. Este es el 9. El 9. Si te interesa, tienes que poner yo 9. Y ya me contacto con ustedes. Entonces, miren, esta está también súper bonita. Ahorita que ya, bueno, por acá ya están haciendo unos calores insoportables. La verdad. Encontré este chalequito también, miren, súper bello. Miren qué bonito está ahorita, muy en tendencia. Este está ya, dice XS, es la de la marca Express. Pero la verdad, esto no es XS, porque yo ayer me lo medí y sí me queda. No me cierra del busto, porque ese es mi gran problema yo con el busto. O sea, me tengo que comprar una talla más grande para que me entre, pero. Este yo me lo puse ayer, me lo medí para ver cómo se ve y me quedó. Solo no me cerró, pero esto no es XS. Y por la parte de aquí atrás viene así. Ahorita que se están usando mucho. Este es el 7. Si te interesa, tienes que decir yo 7. Luego me encontré esta blusita en talla mediana que es de peplum, creo que le llaman a esto. Trae su cinto. Su cinto va por la parte de atrás, nada más que yo se lo abroché por la parte de enfrente. Esta es, como les digo, mediana, viene así, es la manga acampanada, miren. Está súper, súper bonita la manga acampanada.
y pues ya la ajustas. Y lo que me gusta es que atrás trae resortito. Entonces, pues el resortito te ayuda mucho a sentirte como más cómoda. Encontré esta otra que la verdad yo no sé por qué me gustó tanto esta blusita. Es como tipo, como si fuera una guayabera de caballero. Es que creo que la luz no me deja que vean bien. Pero vean, aquí tiene lo que son hoyitos bordados y aquí tiene flores bordadas con pedrería. Miren, con pedrería. Es así larguita. Este dice que es talla 36. Y me gustó el color con un shortcito de mezclilla, no sé, cortito, unas sandalias ahorita que ya viene el calor. Y a mí me gusta andar holgada, no me gusta andar apretada, la verdad. Esta, perdón, es el número 5. Entonces, si a ti te gusta, tienes que poner yo 5. Después, este de la marca Desigual. Este es un vestido hermoso, en realidad yo lo quería para mí, pero esto es XS, o sea, señorita, no vas a entrar. Eso era hace unos 3 años que yo era talla cero, antes de que me enfermara y eso. Pero este vestido está precioso, me gustó como la combinación de estampados, de texturas, y viene así como en capitas, miren, trae así como en capitas y me súper encantó. Sí estira, la verdad sí estira, no intenté probármelo ni nada, pero lo que me di cuenta es que esto sí estira bastante. Y este es el número 4, viene con la manga transparente, súper bonito, y vean por la parte de atrás también se ve súper chulo. Lo voy poniendo acá. Este vestido me súper encantó, estaba yo a nada de quedármelo porque me encantó el color salmoncito, muy fresco. Este está ya grande y es de la marca, ay, ¿cómo se pronuncia? André Body. Me encantó, me gustó en la parte de la cintura, como pueden ver trae elástico, la manga está padrísima y lo que me gusta es el detalle de la parte de abajo que es como más largo el fondo y luego cae esto. Me encantó este vestido. Me dice, úsame, úsame, pero dije, no, se los voy a enseñar primero a mis hermosas. Y si lo quieren, recuerden, cualquier pieza te cuesta 100 pesos. Este es el número 3, por si a ti te interesa. Yo 3 debes de poner. Luego está este otro, que este es de la marca Cuidado con el Perro. Está ya grande. Me gustó mucho también. Vean, trae aquí el detalle para que ajustes al busto. La manguita es así como de tirantitos, pero trae un pequeño holancito. Y por la parte de atrás es así. No se transparenta para nada. Cuenta con un forro. Trae su forro súper bonito. Y pues, ¿qué les digo? Este también está padrísimo. Tiene un pequeño como detallito aquí. Pero está súper bonito también. Vean. Este está súper padre también. Y pues, si te gusta, tienes que poner yo. ¿Qué número es? Yo 2. Este es el número 2. El siguiente es este otro vestidito. Este también es talla grande. Es de la marca Dox Petit. Y viene así como si trajeras blusa y falda. Viene así. Y el vestido es como en línea A. Por la parte de atrás, la blusita viene como, vean, así en dos. Está también súper bonito, muy fresco ya para esta temporada. Me gustó mucho, mucho, mucho este vestido. Vean, también está padrísimo. Y este es el número 1. Este era el 1 y lo dejé hasta abajo. Luego encontramos esta blusa. Esta es de la marca Tat It. Creo que esta la venden en Liverpool. Y me encantó, pero también este está ya como de adolescentes 14, pero si tú estás flaquita sí te queda. Pero vean esa manga, o sea, vean la manga, es tul, trae como la manga de la misma blusa, del mismo material, y encima trae como este tul que se ve súper bonito. ¿Qué precio tienen? Dice Rosario Paz. Cualquier cosa que veas aquí de lo que voy a mostrar está en 100 pesos. Cualquier cosa que te guste. Y está súper linda. Este es el número 22. Si a ti te interesa, tienes que poner yo 22. También está súper bella. Y lo siguiente es este vestido. Este es un vestido ahorita que se está utilizando mucho lo que es el estampado animal print, desde cebra, de víbora y de todo esto.
Es un vestido, este sí es talla grande, este es talla XL, pero viene con resorte en lo que es la cintura y me encanta la manga. El chalequito venía aparte, pero la verdad yo se lo incluí para que le diera como otro toque. Entonces te vas a llevar estas dos piezas solamente por 100 pesitos y pues ya le puedes quitar el chalequito y lo utilizas de otra manera. Este no te queda como tan corto, es un poquito abajo de la rodilla. Pero me gustó porque se siente súper fresco y este es el número 20. Bueno, lo siguiente es esta blusita que también está súper bonita. Este es de la marca Quarry. Este es talla grande y este es como está delgadita, no está muy gruesa, pero tampoco es de esas que se transparentan ni nada. El detalle de la manga, vean qué padre está. Miren. Trae como este detallito aquí en las mangas, se ve súper bonito. Bueno, yo me la imaginé con algún pantalón de vestir, así para más formal si es que vas a la oficina. Y este es el número 19. Ese es el número 19. ¿Cuánto es el envío a San Luis Potosí? El envío más económico que yo manejo, chicas, es de 100 pesos a San Luis Potosí, pero te llega rápido, o sea, no se tarda, yo creo que te llega en unos 3 días a lo mucho. Miren, esta blusita también está súper bonita. Esta también me la quería quedar y por el busto no me quedó. Esta es talla grande, es de la marca Miss Cocoa. Vean qué bonita está. Me encanta que está toda bordada, o sea, todo esto es bordado. Y estas blusitas se ven bien bonitas, se ven hermosas. Esta es la número 21 Miss Cocoa. Esta. Si se me pasa alguna pregunta, perdónenme. Me encontré también, tengo también en venta esta que es Calvin Klein o como se diga. Esta es talla mediana y vean, está súper bonito el estampado. Yo soy mucho de estos estampados, ustedes disculpen, pero es mi estilo, me gusta mucho. Y me encanta que es, vean, tiene como te acintura, como que tiene ese corte para cinturarte. Y trae aquí bolsitas, los botones están padrísimos. Y el cuello, también este tipo de cuellos me gusta mucho. Está fresquita, no sé, con un pantalón, vean, así fajadita. O si te gusta largo, pues así. Esta está súper bella y esta es la número 18. 18, 18. Déjenme quito esto de aquí porque ya se me está cayendo el cajón y se me van a caer mis cosas. Espérenme. Miren, me encontré este vestido que este es de niña, como de, sí, de niña, de unos que serán 9, 8 años. Y no lo podía dejar porque me súper encantó. También este estilo me gusta mucho. Si me hubiera quedado, yo me lo hubiera, pues ahora sí que he puesto. Es de manta, pero viene todo bordado. Miren, está todo bordado. Estos pollitos están bordados. Las bolsas también trae pollitos bordados. Y en la parte de atrás también trae estos dos detalles. Está súper bonito, súper bello, la verdad. Pues, ¿qué les digo? Es un vestidito para niña. Este es el número 17. Si tienen alguna duda, al final ya les contesto todos los comentarios. Déjenme quito esto de aquí para poderles seguir enseñando. Ahí voy. Que no cunde el pánico. Miren, este es un ensamble, yo le llamo kimono ensamble. Vean qué hermoso está. Está delgadito, el color me gusta mucho. Siento que son los colores que a mí me quedan, o no sé. No sé, tengo que hacer la prueba. Pero me gustó mucho. Este no trae talla, es unitalla, es muy fresquito. Estos, pues ya saben que los puedes utilizar o para la playa o para un outfit. Ahorita con estos calorones que se ve que van a venir. La manga viene así. Este es el número 16 por si a ti te interesa. Es el número 16. Después tenemos este vestidito, perdón, de la marca CNA. Que vean, está súper bonito. Los girasoles se ven precioso. En la parte de atrás viene así. Y es de esta tela como delgadita, pero trae su fondito, no se transparenta nada. Y este trae para cinturón, entonces puedes ponerle un cinturón o lo puedes dejar así porque incluso no es que se vean mucho estos para pasar el cinturón, que no me acuerdo cómo se llaman. Y me encanta la parte de aquí atrás y la manga. Este es talla grande y es el número 15, es el número 15.
Esta blusita también está súper bonita. Esta viene así. Viene así con el chaleco y la blusita. La blusita es de puntitos. Y es una tela tan suavecita, delgadita, que no te va a acalorar. Esta es talla mediana. Esta me encanta también que es largo. A mí me gustan las blusas largas. No, no me acostumbro con lo muy cortito. Pero vean qué bonita está. Por la parte de atrás se ve así. Más formal, más, la puedes hacer formalita con un pantalón negro a lo mejor de vestir. O más informal con un pantalón de mezclilla. No sé, me gusta más con mezclilla. Lo siguiente, gracias por tanto corazoncito que me andan mandando, se los agradezco mucho. Lo siguiente es esta chamarrita, esta es de la marca, es que no la sé pronunciar, That Is It, de estas que venden en Liverpool me parece. Esta es talla mediana, es como una tipo chamarrita, camisola yo le llamo. El color me gustó mucho, es color gris. Este es mediana, pero ya saben que ahorita se está utilizando todo lo que es oversize. Y recuerden, cualquier cosa que les guste, en 100 pesitos, entrego los días sábados en el Zócalo, en Buenavista y en en la estación del Suburbano Lechería. Y si eres más de aquí del Estado de México, te podría ver un lunes, tal vez en Perinorte, en Plaza Arcana, para entregarte. Vean qué bonita está, esta también está súper linda, y esta es muy atemporal porque no te va súper acalorar. Miren, por acá tenemos esta faldita, que bueno, a mí me gustaron los colores, yo sé que no a todo mundo les va a gustar los colores. Es una falda como si fuera como, vean, como bordada, no sé cómo llamarles. Esta me gustó mucho. Esta, lo que pasa que a esta no le encuentro la talla por ningún lado. O déjenme ver si no. Sí, sí, la. Ah, creo que sí la trae aquí abajo, miren. Y esta es talla. Dice que es talla 13. Ah, no, aquí está. Esta es talla 4. Aquí está, miren. Esta es talla 4. Así viene. Pero está súper linda. Ay, bueno, si me quedara, me lo hubiera quedado. Pero no me queda. No me queda. Y está súper linda si tú eres como persona que vas a la oficina, te gusta vestirte como más formalita. Me encanta. Y este es el número 12. Ah, la chamarra es el número 13, que no se los dije. Y este es el número 12. Lo siguiente es este otro, que este también me súper, súper encantó. Vean esto. A mí me gusta mucho la ropa que es vintage. Me encanta la verdad cómo se ve. Este ya no trae la talla, pero dice aquí que es Elite Tahari, de esa marca. Y viene bordado como con puros hilos dorados y plateados y algunos como en rosa, en rosado. Se ve así, por la parte de atrás se ve así. Y estas pinzas ya sabes que te hacen acinturada. Este está padrísimo, me gustó mucho. Y ya puesto, porque ayer sí me lo anduve midiendo. Se ve súper lindo, pero dije, no, lo tengo que dar a la chica si alguien lo quiere. Este es el número 11. Recuerden, si algo te gusta, tienes que decir, por ejemplo, yo 11. Y así, ¿ok? Espérenme. Déjenme pongo mi ropita acá. Lo siguiente es esta faldita negra. De terciopelo, miren, es así básica de terciopelo, no es muy larga porque las que no tenemos tanta altura, yo mido 1.62, si nos ponemos como luego algo muy largo nos vemos muy chaparritas, aunque a mí no me importa, yo me pongo lo que me gusta, ¿ok? Pero no se ve muy bien por la luz, pero vean, así está, es de pana, trae resorte, no trae cierre ni nada, trae resorte, y esta es la número 26, es la número 26, tenemos por aquí esta blusita, de la marca Emmy Ross. Esta sí es grande. Esta es XL. Pero me gusta la caída de la tela. El color de la tela es doradito. Ya saben que ahorita se está utilizando mucho lo metálico. Pero me gusta el detalle de aquí del cuellito en negro. Y pues qué más les digo. Está súper padre. Y vean la caída de esta tela. Se ve padrísima. Esta es la número 25. La número 25. Después tenemos este vestidito blanco, este es talla M, este incluso viene con etiqueta, este es talla M,
trae detalle, miren, trae detallito en esta parte, todo esto viene como con detalle de encaje, y pues este se ve así, y por la parte de atrás se ve así, me encanta lo que es la caída de este vestido, el tul que trae, o bueno, no es tul, el forro más bien, está súper grueso, y luego ya trae esto, este es el número 24, este es el número 24, y trae aquí atrás un cierre invisible, vean qué bonito se ve. Por acá tenemos este short de mezclilla, que ahorita ya, pues, necesitamos andar con más destapaditas porque el calor está bien tremendo. Este es talla XL, me gusta que no es muy cortito y tiene como esa caída como en ya saben, como en línea A, que siento que favorece más en lo que es las piernitas, se ven como más bonitas, no sé. Vean qué bonito está, y viene así por la parte de atrás y estira, o sea, tiene mucho stretch. Y este es número 23. Luego me encontré esta camisa de la marca Zara. Esta es talla, dice aquí que en México es 38, no sé, es como pequeña, no sé la talla, cómo la tome Zara, pero esto se ve que está pequeño, porque es de corte slim fit, vean. Y es como color cremita, no es blanca, con puntitos, y los puntitos son en color café y azul marino, café y azul marino. Y en la parte de atrás trae estas pincitas que lo que va a hacer es que te va a cinturar más. No se alcanzan a ver, pero están acinturada. Y este es el número 27. Está padrísima. La manga viene así con sus botoncitos y todo. Vean. Y me gustó mucho también esa. Luego me traje esta blusa para ustedes, chicas. Muy coquette. Esta blusa muy coquette. Vean. Está padrísima, está como un poco chueca porque está abrochada, como se desabrocha de aquí de los tirantes y ya tú le haces el nudito, uno está más arriba que otro. Pero trae cierre por la parte de atrás y aparte que es muy coquete, es de esas peplum que ahorita se están utilizando mucho. Esta sí, déjenme decirles que es talla grande, no me la medí yo, pero me imagino que si es como, yo por ejemplo soy 36C de busto. Entonces esta más que nada creo que sí me anda quedando, miren esto. Pero dije no, déjasela a las chicas hermosas. Abajo trae como un, vean, trae el forro, entonces pues no se te ve nada. Y me encanta, me gustó mucho, está súper fresca. Esta es la número 28, la número 28. Luego encontré esta otra que esta está fresquísima, vean. Esto es como de sedita, se siente súper suavecita. Esta es de la marca Stradivarius y es talla 26. Es talla 26, está súper coqueta. Mira, está súper bonita, súper coqueta. Y pues a mí el busto no me entra, pero vean qué bonita está esta blusa. Muy básica. Ay, muy básica, pero muy como, siento que está como muy elegantiosa. No sé, hermosas. Y esta es la número 29. Esta es la número 29. Lo siguiente es esta otra. Esta es de la marca Express. Esta también trae su etiqueta. Aquí viene su etiqueta. Vean qué hermosa se ve. Es como de satín. No sé cómo explicarles cómo ahí vienen. Como los detallitos de satín, trae cierre en la parte de atrás, viene aquí abierta y es igual así de esas que te hacen verte como más acinturada. Esta sí es talla grande, XL, miren, ahí está talla XL, pero me encantó el color, vean, esta se ve más o menos así, me gustó mucho. Y esta es la número 32, es la número 32. Después encontramos esta, encontré esta, esta es talla 7, este es de la marca Non Stop, y vean el estampado, qué padrísimo está, está súper bello el estampado. Esta viene como manga 3 cuartos y trae resorte aquí en la manga, y por la parte de atrás trae esto, miren, trae botoncitos, 3 botoncitos, pero se ve padrísima, los colores están súper bonitos, muy muy padre. Esta es la número 31, déjenme pongo estas allá, porque ya no me caben aquí en mi cajón donde las estoy poniendo y se me van a caer. Lo siguiente es esto que no le entiendo mucho. Ay,
Espérenme, si no me voy a tropezar. Es de la marca J.Lo. Creo que es un top o una falda. O creo que la puedes usar de ambas maneras. Así. Y aquí trae resorte, miren. Trae resorte. Y por la parte de atrás se ve así. Así. Estira muchísimo. No sé si sea falda, sea top. Yo creo que le voy más un top porque ayer vi un outfit con una blusa parecida. Que se la bajaron como hasta acá y nada más se veía esto de aquí arriba. Esta es la número 30. Lo siguiente es este pantalón de la marca Calvin Klein. Este es 31x30. Este es 31x30. Ayer me preguntaban que si era un pants. Y no, no es un pants. Es un pantalón de vestir con una rayita aquí en lo que es el costado. En color rojo. Muy bonito, viene así por la parte de atrás con sus bolsitas y sus pinzas, trae bolsita y trae las presillas para lo que es el cinturón. Este también está padre, vean, muy formalón, muy elegante. Ay, no sé, si trabajas en oficina, este está súper bonito y aparte la tela está tan rica, tan fresca. Este es el número 33, 33. Luego tengo esta falda. Que ya se atoró. Tengo esta falda muy coquette. Miren. Para las chicas más chiquitas, flaquitas, las adolescentes. Aunque no seamos adolescentes, ¿por qué no ponernos cosas lindas? Vean qué bonita está. Esta se ve también súper linda. Lástima que no me entra. Y bueno, esta trae zipper en la parte de atrás invisible. Esta pues está ya chica. Pero está bien bella. Esta está súper linda. Y esta es el número 35. Lo siguiente es este pantalón. Este pantalón es de la marca Stradivarius, es High West y es la talla, dice aquí que es 28, pero no le crean porque yo me lo puse y yo soy talla 9 y me quedó hasta súper bonito, súper ajustadito, súper así, ya saben, estilizadito. Entonces sí le anda quedando hasta la 9-11 y es de estos que te quedan pues hasta acá arriba, ya saben, y pues que son más cómodos. Y me encanta el detalle de aquí, el detalle que trae aquí bordado y por acá de la otra pierna lo trae en la parte de abajo, vean. Está padrísimo, este es el número 36 por si a ti te interesa, creo que ya les había dicho. Por acá tengo este otro, este es de la marca Tommy. Es así como tipo carpintero, porque trae esto, miren. Como tipo carpintero, así, bueno, yo le llamo. Aquí trae Tommy, aquí trae también la de esta de Tommy. Este dice que es talla, si no me equivoco, chicas, este es talla 7. Sí, este ha de ser como talla 7, pero ya saben que la mezclilla pues estira. Estira, está también súper bonito y me encanta la parte de abajo. Esto ya lo trae así, ya viene así doblado y este es el número 37 por si a ti te interesa. Jaja, si es 9 desparramada, ella fácil es 16. Daniela Becerra, bueno, Daniela, digamos que si ella quiere que sea 16, yo voy a hacer 16 para ella. Tengo por acá este otro, este es un ensamble. Ay, espérenme, es que este está súper largo. Este es un ensamble, vean qué bonito está. Bueno, es así, negro. No se va a alcanzar a ver, yo creo que muy bien. Es de satín, pero vean la manga. Vean esta manga. Está súper bonita. Y por la parte de abajo viene así, vean esto. Está súper bello. Y pues es así liso, nada más te pones, no sé, un short, pantalón de mezclilla, una blusita de tirantes o algo. Te pones esto y ya quedas como más elegante. Este es el número 41. 41 también está súper bonito. Por acá, ya sé que ya vienen los calores, pero no podía dejar ir este suéter que se ve padrísimo. De verdad, puesto se ve súper bonito. Este es como de estos súper suavecitos. Ay. No, 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 Leslie, yo no hago caso. Yo la verdad, miren, después de que estuve entre la vida y la muerte, después de toda mi recuperación que tuve que sufrir tanto, que fue algo tan doloroso, tanto físicamente como
pues emocionalmente, lo que la gente me diga, me critique, no sé, me va y me viene, no me molesta, porque yo sé que no es algo mío, es algo, un problema de ellos. Yo sé que hace 3 años yo era talla cero, yo era muy, 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 muy extremadamente flaca, era como una calaca andante, pero porque yo tenía un problema muy grave de ansiedad y de depresión al extremo que me llevaron a internarme, pues, a un lugar, y la doctora le dijo a mi esposo, o la interno, o te estás al pendiente de ella y le damos medicación, porque después les voy a subir unas fotos para que ustedes las vean. O sea, yo ya era, o sea, mi cara ya era una calaquita, mi cuerpo, algo muy fuerte, que cosas que yo he pasado muy fuertes, y que la gente venga ahorita a decirme, estás gorda o qué, eres talla 40, no me importa, no me importa porque estoy muy feliz, estoy muy plena, estoy muy contenta, estoy sana, que es lo importante para mí. Y Dios me ha dado lo más hermoso en la vida, que es un nieto que amo con todo mi corazón, que él y mi familia son el motivo de vivir todos los días. Y pues sus comentarios me los paso por el pinche arco del triunfo. Bueno, miren, entonces este me gustó mucho. De la parte de enfrente es más corta y de la parte de atrás es más largo. Trae gorrito y este es talla mediana. Miren, este es talla mediana. Este es el número. Do, no, perdón, 42. Este es el número 42. Luego encontré este vestido que es muy vintage. Pero ya saben que a mí me gusta lo vintage. Y ahorita se está como utilizando mucho. Sí, es un vestido que yo creo que si no te gusta lo corto, lo puedes utilizar como con leggings o alguna licra abajo. Pero está hermoso, el color está precioso. La manga, la parte de aquí, aquí trae botoncitos. O sea, está súper chulo. Este también es nuevo, trae la etiqueta. Y este es el número 43. Y vean. Se ve así, bueno, es que a mí todo lo vintage me gusta. Ay, ya ven que ya se me va a caer aquí. Déjenme quitar esto de aquí. Déjenme pongo esto acá, a ver si mi silla lo resiste. Bueno, otro vestidito, miren, es este. Este sí está bien pequeñito, tiene cierre invisible por la parte de atrás, pero me gusta mucho el corte. Estos cortes de vestido me encantan y este sí es pequeño, no trae talla, pero sí me imagino que este es talla chica, pero está hermosísimo y vean como el movimiento está padrísimo. Bueno, otro vestidito es este. Este es como más vestido playero. Este sí es súper playero porque se transparenta. Este es de Mickey. Aquí pueden ver. Es de Disney y dice que este es talla grande. Pero sí es como playerito o como pijamita. Yo lo agarraría, no sé. Este es el número 45. Ay, no les dije el otro. Este es el número 44. Este es el número 45. Está súper lindo. Por acá tengo este. Vean este, es un vestidito también súper bello. Ese también trae etiqueta, pero miren, se le cayó ayer. Pero aquí trae el ganchito donde la traía. Este dice que es talla grande, pero es de esa tela como que se acopla al cuerpo. Trae un poco de licra y las estrellitas, miren, las estrellitas son así. Viene de corazón. Y lo que me di cuenta, chicas, es que tiene bolsa. Miren, aquí está, tiene bolsa. Está padre también. No sé, como vestido. Bueno, yo lo usaría como un vestidito. Sí, porque sí queda largo. Está súper bonito y por la parte de atrás viene liso. Este es el número 47. Miren, lo siguiente es este otro pantalón de la marca Deezer. Este es, creo que de esos levantapompa porque aquí trae las pinzas. Este es talla como, ¿qué les digo? Como 9. Te queda hasta la 11 porque ayer me lo puse. Ayer me lo puse. O sea, me lo probé para ver qué tal se veía y se ve súper bonito. Me gustan los detalles. Yo, a mí sí me gustan los detalles de los jeans así, con un poco de abertura. Y se ve así. Este abajo, pues como no es tan skinny porque no queda tan skinny, la verdad. Pero está súper bonito. Este es el número 38. Y este otro pantalón que a varias les ha gustado, pero nada más no se deciden. Este es de la marca.
Massimo Dutti, o como se pronuncia, la verdad no sé pronunciarla. Y este es talla, no trae la talla, no trae la talla, pero este sí creo que es como un 7. Este sí le queda un 7. Sí, sí tiene stretch, o sea, sí estira, pero no creo que quede a un 9. Sí es un 7. Y este es así, miren. Tiene un poquito de campana, como pueden ver, pero sí viene como más retito, pero es mínima la campana, que no se le llega a notar mucho. Y lo que me gustó son estos detalles de aquí. Y vean, se ve súper bonito. Y el botón, vean el botoncito. Este es el número 39 y por la parte de atrás se ve así. Este me imagino que también es corte como más alto por el tiro. Miren, por el tiro, y este está padrísimo, o sea, súper bonito, la verdad, este pantalón está padricísimo, y lástima que no me queda, pero sí está súper chulo. Miren, y tengo también este otro pantalón, también para las que son más atrevidas en sus outfits. Este es de la marca Only Jeans, y este es talla 28, este trae hasta las etiquetas por aquí, miren, y es talla 28, está súper bonito también. En la parte de atrás viene así liso, que esto hace que se te vea más pompa. Y cuando tienes las rayas acá arriba, también te dan el efecto como si tuvieras más glúteo. Y este es skinny. Este sí es así, es skinny. Pero se ve padre. Ahora traigo unos zapatos plateados. Y fíjense que resalta súper bonito. Lástima que esto no me queda. Pero está padrísimo. Este es el número 40, por si a ti te interesa. Es el número 40. ¿Cuál es el proceso de compra? Dice Alex. Alex, mira, miren, ya se me volvió a aflojar aquí. Alex, yo entrego todos los días sábados en la estación del metro, o bueno, no tanto adentro del metro porque esa estación siempre está muy llena, más bien afuera donde está la catedral del Zócalo de la Ciudad de México, y entrego también en Buenavista o la estación del Suburbano Lechería. O los días lunes, si tú eres más de acá del Estado de México, te puedo entregar también en Plaza Perinorte o Plaza Arcana. Y el proceso de compra, ¿cómo es? Por ejemplo, ahorita me dijo Alma, yo 32. Entonces, ahorita que acabe este live, yo la voy a contactar. Le voy a dar mi número de WhatsApp. Y para que nos estemos comunicando como sea más fácil, más rápido. Y le voy a dar pues ahora sí que los pasos a seguir, que es el día que yo te entregue, por lo menos tener el 50% de la prenda ya pagada. En este caso, como todo cuesta 100 pesos, que me hayas depositado 50 pesos, que es la mitad de la prenda. Y el día que yo te entregue, pues me acabas de liquidar los otros 50 pesitos y súper fácil de comprar. No hay como gran ciencia ni nada. Y quisiera que me ayudaran en comentarios también a decirme, o en otro de mis TikToks, qué ropa les gusta, cómo les gusta, qué estilo tienen, qué talla son, ya saben, para que yo pues también empiece como a tomar todo eso en cuenta, porque no es lo mismo que a lo mejor yo compro lo que a mí me gusta, lo que yo sé que me pondría, pero a lo mejor tú me dices, yo no me lo pondría, yo me pondría otra cosa, y así todos tenemos, como saben, pues gustos diferentes. Entonces sí me gustaría como saber esas pequeñas cosas de ustedes. Espérenme, voy a traer unos botines y una bolsa, espérenme. Es que estas se me olvidaron y están acá. Miren, estos son los botines, estos son número, dice que son 36, son de la marca Zara, aquí están, ahí está, pero vean esto tan hermoso de la pedrería, viene súper bien adherida, no viene pegada, viene como con estos grapitas. Vean qué hermosa está, lo trae aquí y lo trae aquí. El tacón está padrísimo, es ese tacón que no cansa. Estos están en 200 pesos, estos los estoy dando en 200. Y pues se ven súper cómodos. Lástima que no me quedan porque yo soy 4. Yo soy 4 y estos son 3. Y vean de la parte de abajo, se ve que tienen muy pocas usos. Y también tengo esta bolsita. Ah, bueno, estos botines
van a ser, si los quieres tú, tienes que poner yo botines. Vienen siendo tres exactamente, Sitzel vienen siendo tres. Y tengo también esta bolsita, es así, se ve que es muy vintage. Vean, es así. Y esta, lo único, chicas, es que aquí le faltan dos piedritas, estas dos de aquí. Estos estoperoles, pero prácticamente no se ve, es como lo puedes usar así como clutch o lo puedes usar así con cadenita. Y esta está nueva, miren, trae todo, trae hasta las de estas cosas aquí, o sea, nunca fue usada y aquí trae su cadenita, miren, su cadenita. Esta la estoy dando en 150 y si te interesa a ti, pues pon yo bolsa y pues ya, se ve padrísima, miren. Bueno, claro, con otro outfit, porque ahorita ando muy rosada. Está padre, está padre. Y bueno, eso es lo que tengo, hermosas. Cada semana, primeramente Dios, los lunes estaré subiendo actualización de prendas. Si tú tienes Instagram, ve a seguirme a mi Instagram de belleza, de blogs, de reseñas de productos, me encuentras como sara.dice1, porque acuérdense que hace algunos meses me robaron mi cuenta de Instagram de hace muchos años y ahorita pues poco a poco estoy recuperando mis seguidores, que la verdad me está costando muchísimo. Yo espero que me vayan a seguir por allá. Y si tú no tienes Instagram, también tengo Facebook, que me encuentras como Sara Esmirna, que es mi nombre. Y ahí me puedes seguir también. Y si no, pues entonces en YouTube me encuentras igual como Sara dice. En YouTube es más de vlogs de mi vida diaria, como más personal, ya saben. Y aquí en TikTok pues estoy incursionando con lo que es, bueno, ya tiene tiempo que ando subiendo tiendas del centro, recomendaciones de dónde comprar, dónde surtirte, ya saben todo eso. Entonces, pues sí, hermosas. Ahorita que termine, que corte este live, voy a leer todos los comentarios y bueno, me voy a comunicar. Dice Itzel, ¿dónde entregas? Ah, ya se descargó mi lámpara de acá arriba. Ya se apagó. Bueno, entrego en el centro de la Ciudad de México los días sábados o en la estación Buenavista. Bueno, más bien en Buenavista o en la estación del Suburbano Lechería. Si tú eres más del Estado de México, más por acá de Cuautitlán y así, nos ponemos de acuerdo, pero por lo regular en Perinorte, en Plaza Arcana, es donde entrego. Entonces, ahorita terminando este live, voy a leer los comentarios y pues ya me comunico con ustedes, hermosas. Y las quiero mucho, gracias de verdad por estar aquí en este en vivo. Pensé que no me iba a ver ni una papa, pero pues sí. Y los lunes aquí nos vemos para traerles actualización de la ropita nueva. Gracias, les agradezco mucho y no sé cómo cortar este en vivo, ahorita voy a ver. Y las veo después. Déjenme ver, creo que es aquí. Sí.